Bienvenidos a la capilla de fe. Realmente, este día vamos a estudiar el sello de Dios y deseamos que Dios nos ayude en este estudio. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Sabemos que tú tienes también un sello para tu pueblo, sellados para ti. Ayúdanos a entender la importancia de ello. En el nombre de Cristo Jesús oramos amén. Oh, bienvenidos a esta capilla. Deseamos estudiar hoy día algo muy, muy importante. Para mí es vital, porque realmente cuando yo vine del Perú, esto vine con mi papá en un pasaporte, un pasaporte que realmente era de mi mamá, pusieron mi foto en el pasaporte de mi mamá. Y cuando llegamos a Nueva York, miraron eso y dijeron, usted no es americano, usted es peruano. Y la realidad es que usted puede ser danés, que es el, la nacionalidad de su padre, pero... Uh, usted está en el pasaporte de su mamá. Así es que nos puso ese problema en, sí, en Ellis Island, donde ponían a todos los inmigrantes que no tenían el sello apropiado. Sí, ese sello era, pero terrible, porque tenían que finalmente llevarnos al juez. Mi papá y yo los dos aparecimos allí, no sabíamos qué iban a hacer con nosotros, porque no teníamos el sello debido, ese sello que hubiera permitido que entráramos y así gozáramos de eh, la entrada al nuevo país que tenía la estatua de la libertad, pero nosotros no éramos libres. Nosotros estábamos mirando atrás de la estatua. Estábamos mirando de la espalda de la estatua. No estamos mirando la libertad verdadera que viene del frente. Y así entonces estuvimos allí en Ellis Island por un tiempo hasta que pudieron arreglar y poner un sello. Así Dios también tiene un sello para nosotros. Y leemos de ese sello en Apocalipsis, el capítulo 7, y el versículo 1. Noten que dice: Después de esto, vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra. Sí, y entonces notamos que sigue diciendo ese versículo y lo siento que no esté en la pantalla, pero yo sé que usted va a querer mirar y buscar en su propia Biblia ese último libro de la Biblia y el capítulo 7, allí el versículo 2, y vi otra otro ángel que subía del nacimiento del sol teniendo el sello de Dios. Sí, el sello de Dios. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles de los cuatro, y a los cuatro, eh, cuales era dado a hacer daño a la tierra. Sí, van a haber problemas en los últimos días. Pero Dios quiere sellarnos y protegernos de en ese momento. Y entonces finalmente dice en el versículo 3 diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. La realidad es que la Biblia misma se explica y nos dice el hecho de que, ¿qué significa, por ejemplo, los vientos? Miremos a Je Jeremías capítulo 25 y el versículo 32. Allí se nos explica Jeremías, capítulo 20, eh, 20, eh, 51, versículo 1. Jeremías 51 y versículo 1 nos dice lo que dice el viento. Así ha dicho Jehová, he aquí que lo, yo levanto un viento destruidor. Contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. O en otras palabras, es una destrucción, es una guerra, es un problema cuando ocurre la destrucción. O oh, si ¿sí? el viento. Eso es lo que significa uh, simbólicamente. Ahora también necesitamos mirar a Jeremías 25 y allí el versículo 32. Notemos que ese viento trae otro problema. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que el mal irá de nación en nación, es irá sí y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Así estamos encontrando que Dios nos está diciendo que tenemos un problema. Sí, va a haber viento. Destrucción y tumultos. Pero más que eso todavía, encontramos en Apocalipsis 17, versículo 15, dónde va a estar esos tumultos, esos problemas, esas tempestades. Quiero que noten allí en Apocalipsis 17 y versículo 15, porque la Biblia se explica todos los símbolos ahí están explicados para que podamos nosotros entender y dice en Apocalipsis 17 versículo 15 me dijo también las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así entonces lo que Dios nos está diciendo es que simplemente las aguas se refieren a multitudes o centros de civilización. Cuando entendemos que entonces Dios está hablando, que en los centros de civilización, en donde está el pueblo, Dios está sellando a su pueblo, Dios está sellando a un pueblo muy especial. Y así también vamos viendo lo que significa ese sello. Lo que significa lo que Dios está haciendo. Y allí en el versículo, uh, y podemos poner esto en la, en la pantalla, en Apocalipsis, capítulo 7, versículos 2 y 3. Quiero que noten lo que dice allí. A quienes él les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. En otra ocasión hemos de estudiar la marca, sí, pero no la marca de Dios, pero aquí estamos estudiando el sello de Dios. Dios está sellando a su pueblo, sellándolos y preparándolos para el cielo, para nuestra entrada al cielo, el pasaporte, no para un día, no para una nación o una ciudad, pero es el pasaporte para las célicas moradas, para toda la eternidad. Ese sello es muy vital, muy importante, pero notamos que el sello se ha usado en ocasiones pasadas. Y así entonces, con ese punto, creo que necesitamos notar que Dios está tratando de preparar ese pueblo para tener el sello apropiado. En Juan capítulo 15, versículo 5, nos dice una clave. Yo soy la vid. Vosotros, los pámpanos, o nosotros somos las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Yo soy la vid. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Realmente el pámpano, pámpano no puede vivir o la rama no puede vivir sin estar completamente imbuida o ser uno con el tronco. Sí, tenemos que estar unos con él. Y por eso nos da sus diez mandamientos, para que entendamos su carácter, entendamos su manera, para que así tengamos la paciencia de andar en su manera y en su forma. Y así entonces nos invita a ser unos con Él. Él nos da su mano él nos da su corazón por decirlo así, si tan solo nosotros permitimos de que él habite en nuestra vida. Ahora también estoy pensando de este otro versículo que nos muestra cómo se usó el sello, el sello de Dios. Y allí lo encontramos en Éxodo. En Éxodo capítulo 12 y el versículo 22. Y tomad un manojo de isopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untad el dintel y los dos postes, el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Y ninguno, ninguno salga de las puertas. No, quédense adentro donde está el sello. ¿Qué fue el sello? La sangre. Oh, esa sangre de cordero en ese tiempo. Estaba puesto allí en esa vasija, ese lebrillo. Y entonces, como una brocha, pusieron sangre en los dos postes y también pusieron la sangre en el dintel de esa casa. Y así entonces, sí, algunos han dicho, bueno, eso se refiere a Cristo, el Padre y el Espíritu Santo, pero el punto más importante es que fue el sello que los salvaba a esos esclavos, esos esclavos egipcios, esos esclavos que habían estado allí por tantos años en Egipto, que tenían que trabajar sin ninguna gratitud, y que si no trabajaban suficiente, ahí les daban el látigo. Ellos eran esclavos, pero Dios en su amor los selló para ser salvos. No salgan de allí hasta que entonces haya el tiempo de salir que yo les voy a dar. Y así fue que entonces los israelitas y egipcios que entraron en esa puerta sellada con esa sangre que representaba la sangre de Cristo, entonces ellos fueron salvados de la última plaga de Egipto, el de, la décima plaga. Donde todo primogénito murió. Pero los israelitas no tuvieron ningún desastre, no, porque estaban dentro de esas puertas que estaban selladas con el sello verdadero, el, la sangre que significaba la sangre de Cristo, el único que puede salvar, el único que pudo salvar en el tiempo de Israel. Y es el único que puede salvarnos hoy en nuestras necesidades. Bueno, y miramos entonces qué sucede con eh, este asunto en Éxodo capítulo 12 y el versículo 12. Y quiero que miren allí, dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová, el único Dios verdadero. El único que realmente podía ser el Dios de libertad. Y así entonces, al ver el sello que era el sello verdadero, la sangre de Cristo, entonces las personas... Así fueron libres de lo que iba a suceder. Dios está queriendo llamar a un pueblo. Y quiero que noten también lo que dice en el versículo 23, de ese mismo capítulo de Éxodo capítulo 12, en el versículo 23, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Así entonces, lo que Dios está diciendo es que Él se encarga de así proteger a los suyos. Eso es lo que Él de desea. Y entonces también vemos otra ilustración en Ezequiel, capítulo 9, y el versículo 4 y 5, donde nos da a saber que esto es lo que Dios está haciendo. Y le dijo, Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pontes una señal, ¿sí?, Ponte una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él, matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Dios lo que está haciendo aquí es darnos a saber simplemente que esa señal o esa marca en el frente fue muy vital. ¿Cuál es lo que tenemos nosotros? ¿Es la señal que Dios está poniendo en su pueblo? Sí, la realidad es que allí está la clave de todo ello. Y vamos ahora con la clave para saber. ¿Cuál es la señal que Dios está poniendo sobre el pueblo justamente antes de la venida de Cristo Jesús? ¿Qué es la señal que Dios está así poniendo en cada frente, por decirlo así? Y volteamos nuestras páginas de la Biblia a Éxodo, eh, perdón, a Isaías, Isaías 8 y el versículo 16. Isaías... 8, versículo 16, un versículo corto y pequeño alt, ata el testimonio selle la ley entre mis discípulos selle la ley entre mis discípulos sí qué quiere decir esto la ley entonces es el sello o es la marca realmente su mente mi mente vamos a llevando las decisiones de cómo hemos de andar, cómo hemos de obrar. ¿Qué es nuestra imaginación? ¿Qué es nuestro pensamiento? ¿Cómo comemos? ¿Cómo andamos? Todo el resto se dirige por la mente. Y así también estas personas fueron marcadas en esa mente. Esa mente mostraba que si eran hijos de Dios o no, si estaban siguiendo a Cristo o no. Y como Cristo mismo dijo: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Oh, Dios es tan bueno que nos da a saber que podemos seguir su carácter, su manera, y podemos saber que en estos últimos días Él va a. Entonces encargarse de nuestro cuidado y de que no tengamos problemas que no podemos confrontar solos. Notemos en Salmos capítulo 91, Salmos 91 y el versículo 10 y también el versículo 11, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada pues a tus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Sí, Dios está diciendo simplemente y muy claramente que usted y yo somos cuidados por sus manos y por su dirección. Sí, pero como ya hemos notado, Él tiene la señal tal como tuvo la señal en el día de los egipcios, tal como tuvo la señal en el tiempo de Ezequiel. Así también tiene ese, esa señal en este día. Su señal es sus diez mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La realidad es que Dios ha puesto en firmeza la salvación. Cuando yo pienso de lo que Dios ha hecho, Dios puso un puente, un puente de salvación, por decirlo así. Si sí, encontramos que el primer aislabón o el primer pilar de ese puente fue el hecho de que Cristo mismo eh, vino sin pecado. Él tomó así nuestro lugar. Y entonces también el segundo eslabón o oh, el segundo poste de ese puente fue simplemente, sí, que vivió sin pecado. Encarnación vino sin hombre. No, él vino parte de Dios, por decirlo así, y tomó sobre sí el, la humanidad. Pero entonces vivió sin pecado. Y el tercer poste, entonces, es el hecho de que aún sin pecado, sin embargo, Él murió por usted y murió por mí. Y entonces también encontramos que Él resucitó del, de los muertos. Así que ese es otro poste. Y, y también la ascensión. Sí, no solamente resucitó, pero también ascendió a su Padre. Y entonces también notamos que Él es nuestro sacerdote en el cielo, otro pilar muy importante, porque ahí Él está abogando por nosotros, ahí está intercediendo por nosotros. Y entonces también tenemos el hecho de que el último poste de ese puente es la segunda venida de Cristo que será pronto en venir. Sí, hay un pasaporte apropiado, un pasaporte que es legal. Esa, ese pasaporte, y estoy seguro que tiene la figura nuestra, muchas veces tenemos nosotros. Estas cámaras tan fáciles para usar hoy en día. Y con esa cámara ahí tenemos la, la foto de una persona. Sí, ahí están los ojos, el color de la, de la piel. Todo, todo está en sus detalles en esa foto. Pero ¿qué será la cámara de Dios? Al él tomar nuestra foto, al él poner esa foto en el pasaporte de salvación, él desea hacer esto, Él pagó el precio, Él nos dio un puente completo de salvación y así entonces Él desea que nosotros podamos salir de este uh, mundo de pecado, salir de todos los problemas que tenemos en este mundo. Sí, Él desea que nosotros podamos tener el pasaporte es la señal para ser salvos, no para un día, no nomás para ir a otro país, no nomás para eh, viajar tal vez por dos semanas, no, lo que Dios está haciendo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El hecho es de que nosotros hemos de estar con Él para toda la eternidad. Y notemos en Apocalipsis, el capítulo 7 y el versículo 9, algo tan importante. Allí, noten, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual tenía, nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos. Y lenguas. Quiero que noten que allí en ese versículo, Dios nos está diciendo sin, claramente que el número de los salvos, el número de aquellos que van a ser sellados, no tiene número. Es un número que no se puede contar de todas las tribus, de todos los linajes del mundo. Sí. Dios no hace diferencia que si este de aquí o de aquello, lo que quiere saber es si tenemos el pasaporte apropiado, ese pasaporte legal que nos deja o nos invita a ir al cielo con Él para toda la eternidad y con la familia de Dios. Oremos, querido Padre que estás en los cielos, dirígenos y guíanos para que nosotros así estemos entre esa familia sin número, pero oh Padre, en tu cuidado para toda la eternidad. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y así es que Dios nos está invitando a cada uno para que Él nos lleve a ese hogar. ¿Qué será ese hogar? ¿Ha pensado usted ese hogar? No importa cuánto sueñe usted de ese lugar, va a ser mejor, mucho mejor que lo que nosotros pensamos. Todo lo que hemos visto alrededor es la pobreza. Todo lo que hemos visto alrededor es el pecado. Todo lo que hemos visto es la codicia. Todo lo que hemos visto son los problemas alrededor. Pero, amigo mío, Qué lindo es que Dios ha preparado un lugar para usted, ha preparado un lugar para mí. No, Dios no ha hecho, bueno, solamente cierta cantidad puede entrar, algunos han hablado de 144 mil, pero no, Dios dice sin número, allí estaremos en ese precioso hogar para siempre, jamás. Ojalá que todos estemos allí.